Pues estoy feliz, pero feliz, 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 como una perdiz. <laughs> Se te nota en como la cara. Como una perdiz. No sabe usted lo que ha cambiado mi, mi vecino. El barba, ¿se acuerda? Ah, sí, el barba. El barba, barba es ese que tiene una barba así grande, grande. ¿Qué muy áspero en el trato, ¿no? Es, bueno, era, era un poco era, agrio. ¿no? Era, era así antes, ¿Se acuerda? ¿Ah, sí? antes que es que bueno yo echaba a correr casi cuando era más pequeño sí, y le sí. veía echaba a correr me daba miedo. Sí me acuerdo porque sí. además era de, delgado sí. así con, con esa Tenía cara mal humor. con esa cara de cetrino sí. Así blancuzca que tiene sí, y tal. Sí, y sí, sí, y sí. como y es blancuzca, pero tiene esos bigotillos, así que. Sí, la barba esa, el barbas. Sí. Pues ahora ya es otra persona, ¿eh? Otra persona. Si lo llega a ver usted, no le conoce. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. Bueno, sí lo sé y no lo sé. No lo sé, pero sí lo sé. A ver. A ver. Explica si sabes o no sabes el asunto, venga. Pues mire, yo, yo no sé, pero he oído decir a mi madre. Que, que primero empezó su mujer, ¿sabe? La, la, la mujer, la mujer de, sí, de del barbas. Del barbas, sí. sí. Empezó a ir a una reunión allí en la parroquia que es una reunión que lleva que lleva este el, este que habla mucho del evangelio y de la biblia y todo eso. Bueno, el catequista. Sí, es que no sé cómo se llama este, pues, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, no sé si será Antonio o puede ser Emilio. No, 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 es que tiene un nombre así raro, no me acuerdo. No sé. Pues empezó ahí ahí, porque mi madre no le, le invitó. Invitó a su mujer, ¿sabes? La mujer del Barbas. Sí. Y empezó a ir a la reunión y le gustó tanto, tanto, tanto que empezó a, a invitar a su marido, al Barbas. Hombre. Sí. Eso sí que está sí. bien. Y, y yo no sé. Que luego empezó ya a ser cada vez más simpático. Mira, eso es lo que es el, el verdadero apostolado, que es el apostolado boca a boca, o sea, persona a persona, corazón a corazón. Ese es el más efectivo de todos los apostolados. Su mujer hizo apostolado con su marido. Claro, porque si tú haces apostolado con los medios de comunicación y tal, no sabes nada qué es lo que está pasando. Pero los, los hombres necesitamos el calor de la persona y el ejemplo de la persona que nos habla. ¿Verdad? De modo que si, si esta, la mujer del Barbas, pues ha ido a la catequesis, ha aprendido cosas Como ya estaba señor. muy contenta, pues su marido empezó a ver también que estaba muy contenta y empezó a ir con ella. Ah. Y ahora dice mi madre que ya no se pierde ni una reunión, que el Barbas va a todas las reuniones esas, donde bueno, se explica el Evangelio. Bueno, bueno. Y ahora, bueno, bueno ahora le veo y el Barbas me saluda. Me, me cuentas algún chiste, es que es otra persona, es que es otra persona, ahora ¿Tanto, hasta me gusta tanto, verle. ¿Tanto ha cambiado? Sí, sí, ahora le veo y, y corro y voy para, para verle. Sí, sí, hay personas que cambian así. ¿Sí? A mí me contó un, yo tengo un amigo que es filipino, ¿Sí? ¿eh? y me contó que un amigo suyo que se llama Rómulo. Rómulo. Rómulo, sí, estaba en una eh, fábrica de cerveza. ¿Para? Y él era el, pues una especie así como de capataz, como de jefe de todos. El jefe de, los de las obreros. cervezas. Sí, no, no, de las cervezas no, de los obreros que trabajan en la fábrica de cervezas. Ah. Sí. Y entonces, pues este Rómulo era tenía un carácter muy áspero también mm. y vivía muy insolidario. Trataba a los obreros como si fueran esclavos, casi, ¿sabes? Sí. Muy mal, muy mal, un trato fatal, pero fatal. Y los obreros, claro, pues, no, con eso no, 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 podíamos decir, eh, resulta un poco fuerte, pero casi, casi le tenían odio. ¿Le tenían odio a, a él? A, a, a Rómulo. Porque claro. los trataba muy mal. Los trataba fatal, pero, pero fatal, fatal. O sea, no, pero mal, mal, mal. Y, y no solamente eso, sino que también entre ellos... Entre, ¿Entre los, los obreros. O, entre los obreros. Se trataban muy mal. Se trataban mal entre ellos. Había muchos piques, ¿sabes lo que son los piques? Sí, cuando están picados. Eso, ¿qué, ¿Qué significa estar picado? Pues que están picados, pues que, que te dicen una cosa y ya te lo tomas mal y no sé. Eso es que, que, que hay un impedimento para tener un mínimo de, de, de amistad es que si llegaba o de compañerismo. Y les regañaba, pues claro, ya ponía de mal humor a los obreros, ¿no? Sí, pero es que además entre ellos se acusaban a uno porque tú no has hecho esto porque tú eres de aquel porque eso te corresponde a ti porque eso me corresponde a mí sí. Tod todas esas cosas que hay que es fruto mucho del egoísmo porque no eh, si fuéramos buenos nos ayudaríamos unos a otros sí. y no estaríamos poniéndonos eh, la vida haciendo la vida más amarga unos a otros verdad sino Trataríamos y este, de llevarla. Como ha dicho Ró, Rómulo, 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 esto Rómulo. les hacía la vida imposible a los obreros. Sí, 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 sí pero, pero pero mal, mal, fatal. Porque él era un egoísta, ¿no? Un egoísta y, y un hombre, mmm, Marimandón, o sea, que quería hacer, antes, hacer, el hacer notar que era él el jefe, sí. ¿verdad? Y lo hacía pues humillando a la gente, ¿eh? ¿ves? Sí. Porque hay gente que no sabe ser buen jefe si no es un mal jefe. Ah. El buen jefe lo que hace es suscitar la colaboración, el entusiasmo, la unidad. Manda, en un, en un el proyecto. buen jefe manda, pero como si no mandara. Eso es, como en los partidos de fútbol, que un buen árbitro es el que... Parece que no está allí y, sin embargo, lo ve todo y pe, pe, corta la ya. cosa, pero con cuidado tal y con una sonrisa, para quitar hierro al enfrentamiento que está viendo en el campo, etc. ¿no? Pues el el buen jefe hace eso. Pero Rómulo no era así. No, Rómulo era un hombre, un mal jefe. O sea, trataba de marimandón hacerse notar... Un trataba a los obreros como si fueran sus esclavos. Eso es... Y estaba. Eh, la relación era muy, muy tensa. Tanto es así que tanto para los obreros como... como para Rómulo, el ir a la fábrica era, era realmente. Pff. Era que no tenían ganas. Nada. Era que... como algunos niños cuando van al colegio el lunes que van con mala, con mala cara. Que y no sobre quieren. todo si tienen también un profesor que es un, algo tirano, sí. pues sí. entonces van con miedo. Van sí. los niños con mucho miedo. Tenéis que traer tal ejercicio. Y tal? Los chicos a lo mejor se han esforzado, pero no han podido hacer todo lo que les pedía el profesor y el niño va a la clase como... Llorando. Si no llorando, por lo menos con, mal con un estado de ánimo no bueno, ¿verdad? Subanas. No bueno. ¿verdad? Eso, eso hay que cuidarlo mucho. Eh, ¿Y para... entonces qué pasó con Rómulo? Pues mira, tú por dónde leyó una vida de Jesús. El Evangelio, ¿sabes? El Evangelio. Y entonces él, él empezó a darle vueltas de ahí, fue al, al, a, la, a la parroquia para que le explicasen A algunas cosas. Una reunión como donde va barbas, ¿eh? Eso. Y entro en una reunión. De, de gente buena, de gente muy buena. Que, que también había, leía el Evangelio. Que también leía el Evangelio. Y lo comentaban. Y sacaban después eh, cosas prácticas para la vida. ¿eh? Sí. Según el esquema ese de ver, juzgar y actuar. ¿eh? Sí. Ver, es, es decir, es ver una situación, juzgarla. A la luz del Evangelio y después actuar. Y de esa manera entró él a considerar su forma de actuar en la fábrica. Y dijo: ¡Uy, Dios mío, esto va mal! Empezó a cambiar. Sí. Esto va mal, esto yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir así. Y entonces, ¿sabes lo que hizo? No. Pues se dedicó a ver. Regaló cervezas. No. así no, si no, se volvió no, no. bueno, a lo mejor se puso a regalar <laughs> cervezas. No, no, pero la fábrica no era suya. Ah. Él era el capataz. No y entonces, regalarlas. ¿qué hizo? Lo que hizo fue empezar a tratar bien a los obreros ¿Mm? y ver en ellos a Jesús y tratar de, de comprenderles en sus necesidades, en sus dificultades, en sus trabajos, en sus cansancios, en sus enfermedades. Les preguntaban también... Por, la, por, por, por su familia, qué tal. Pues Se seguro que los obreros empezaron a respirar y a decir, ¡Jo, qué bien ahora! Pues no te creas, al principio no. No, no, no. no. Al principio estaban diciendo, ¿y qué quiere este? A ver si va a ser una táctica para volver a darnos en el, cu en el cuello como ha venido haciendo hasta ahora. Y estaban así, le costó mucho. Ay. Casi, casi le costó un año. Hasta, hasta que ya al año ya, ya empezó, se empezaron a dar cuenta que era de verdad. Ya se dieron cuenta de que era es de que verdad. y que había cambiado dice, caramba, ha cambiado. Este hombre ya no es un tirano. Joder, y el... todo era por el Evangelio. Y todo por el pues ¿qué Evangelio. ¿Qué el Evangelio, el evangelio y que reuniones. hace cambiar a los hombres? La, la, la fuerza de la gracia de Dios. Que Jesucristo está ahí en el Evangelio dando fuerza para que nosotros podamos vivir mucho mejor. Ah, ¿Comprende? Sí. Eso es lo que pasó. Y entonces... Al cabo de un año, incluso ya eh, empezó a mejorar el ambiente, y un día se extrañó de que uno de sus obreros se acercó hacia él y le saludó con cariño. ¿Es que antes ni le saludaban? Nada, ni, se, ni, ni saludaban ni nada. ¿Qué hacían? Llegaban y se ponían a trabajar. A trabajar, lo que hubiera tal, y, y ni palabras de cariño, ni de oye que pases una, un, un buen día, ni oye que. que, que nada eh, más eh, que malas caras. Eh, puedo ayudarte, nada más, sí, 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 malas caras y este trabajo, el mío es este, yo no tengo por qué hacer lo, lo, que, lo que le mm. corresponde al otro, ¿no? Y ya. El, al año le, este hombre le saludó ya con cariño y tal y, y, y siguieron empezaron a tener una cierta amistad ¿Mm? y un día le preguntó Rómulo eh, tú por qué haces esto conmigo y dice, ¿Por Rómulo se lo preguntó al obrero al, otro, al obrero y el obrero le dijo porque yo me he dado cuenta que tú ves a Jesús en mí y yo también veo a Jesús en ti ¡Oh, qué bien! Ves el, ¿Qué cambio? Es que esto es decisivo, pero tiene que haber una verdadera sinceridad en, en el planteamiento. O sea, si hay una trampa, algo que no va y tal, entonces ya ahí te dicen, eh, para que no... A lo mejor entonces no por eso es me trata también ahora el Barbas, porque a lo mejor ve en mí a Jesús. Pues a lo mejor es por eso. Puede ser. Porque si ahora lee el Evangelio. Claro, porque si el barba... Pues a... si lo sé, le regalo antes un Evangelio al barbas. Con los años que he pasado yo que me daba miedo. Jo. Qué gracioso. Sí, eres. pues a mí. Pero no basta con, con que te regalen un Evangelio. Tiene que haber Evangelios. Lo tienes que leer, si lo tienes ahí de adorno. Sí, pero además tiene que haber Evangelios vivos a tu lado que te ayuden a comprender el Evangelio. Eso comprendes. sí que no lo entiendo, un Evangelio vivo pues que los cristianos tenemos que manifestar la verdad del evangelio en nuestras vidas es ah. decir si no hubiera sido por la por la mujer él mm. probablemente no se hubiera acercado al evangelio ah, ya. Oh, sí, hay mucho allí metida en su de adorno en una en un armario Entonces, en el salón. Entonces que que leerlo, pero luego vivir lo que lo que viene ahí dentro en el evangelio. Claro que sí, claro que sí. Ah. Y la fuerza también hace el ver a otros otros hombres que también viven lo mismo. ¿Sí? ¿Comprendes? Sí. Pues ¿Sabes eso lo que es... me gustaría? Me gustaría poder regalar millones y millones y millones y millones y millones de Biblias y Evangelios a todo el mundo. Eso está muy bien, pero... Y luego también que la leyeran. Ay, ay me, me has quitado la palabra de la, palabra la oreja. De la oreja. Ah, ah. <laughs> sí, muy bien. Y te porque amo. así entonces todos veríamos en los demás a Jesús y cambiaríamos a que sí. Claro. Como claro. Rómulo y como el Barbas, menudo es el Barbas. Y el cobrero que estaba allí al lado de, 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 el, de Rómulo. verdad, el cobrero también cambió. Fue un, un pequeño yo, yo, cambio. yo, padre, he cambiado también desde que leo todos los días un trocito. Sí, Porque no. Porque yo desde no... que me lo dijo, lo hago, ¿eh? <laughs> muy bien, muy ¿A bien. Que sí? Sí, ¿Pero yo he también... cambiado o no he cambiado? Nos cambia a todos. Yo hoy he leído también. Eh, ¿Y ya he leído hoy? Hoy he leído la epístola a los Efesios. A, los a, los, a la epístola los fe, a los Efesios. Y ahí es dice que no hay que ir tras los ídolos, la embriaguez y la impureza. Dice tantas cosas que tendríamos que aprender. Buenas noches, Teo.